Rubén Álvarez, periodista. Él es coordinador nacional de comunicación social del Instituto Nacional Electoral, a quien me da gusto saludarlo en esta tarde. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Rubén. El INE ha dicho que va a dar a conocer resultados preliminares, el programa de resultados electorales preliminares para las elecciones el próximo 6 de junio, ¿es correcto? Sí, hay dos instrumentos que tiene el instituto como parte de la cadena de confianza de estos últimos días, semanas, meses y hasta el 6 de junio, en donde el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, empezará a funcionar una vez que las casillas hayan cerrado en todo el país. Esto es a las 8 de la noche, hora del centro, que como sabemos, pues es la hora en la que son las 6 de la tarde en los estados noroccidentales, que es cuando cierran su votación, digamos. ¿Qué es lo que pasa en el PREP? Bueno, pues el PREP es un sistema por el cual el resultado de las votaciones en cada una de las casillas, como sabemos, se asiente en un acta. Y el acta, se le toma una fotografía, esa fotografía es la que se sube al sistema para que cualquier ciudadano pueda verificar efectivamente el resultado de la votación en su propia casilla. Como es natural, esas actas que suben al sistema, pues van poco a poco, según se vaya cerrando la votación en cada una de las casillas. El PREP tendrá una duración de 24 horas, es decir, durante 24 horas a partir de las 8 de la noche del 6 de junio se estará cargando y por lo tanto se estará viendo el incremento de los resultados, ¿no?, según se van acumulando las actas, hasta determinar, 24 horas después, hasta donde llegue 24 horas después. Este no es el resultado definitivo. Como sabemos, el miércoles 9 de junio arranca el cómputo distrital. Ese sí es el resultado definitivo que se da a conocer el domingo siguiente. Es decir, una semana, domingo 13 de junio, una semana después, los comicios del 6 de junio son los resultados oficiales. Ahora estamos hablando, Rubén Álvarez, perdón la interrupción, estamos hablando de los resultados electorales para la renovación de los 500 diputados federales, los de mayoría. Exacto. Y los plurinominales. Es la renovación del Congreso, de la Cámara de Diputados, no estamos hablando de los estados donde habrá cambio de gobierno. Exacto, gracias, Pepe. Sí, exactamente, estamos hablando de los resultados, aunque también va a haber PREPs locales, digamos. Cada entidad tendrá su propio programa de resultados electorales preliminares, tanto para las gubernaturas en las 15 entidades en donde hay esa contienda, como en el resto de las entidades donde hay renovación del Congreso local y de aproximadamente 2.000 presidencias municipales. De modo que, los distintos PREPs se darán a conocer en las páginas, institucionales de Internet de cada uno de los organismos públicos locales electorales para motivos de elección local. Tiene razón, a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral da a conocer el PREP del Congreso Federal, de las diputaciones para el Congreso Federal. Ahora, los medios de información, ¿a qué hora quienes vamos a realizar transmisiones informativas especiales? ¿A qué hora podemos informar tendencias, encuestas, pronunciamientos de candidatos, en fin? A ver, ahí hay otra herramienta, que son los conteos rápidos, que también tiene el Instituto Nacional Electoral. Hay 16 conteos rápidos el día de la elección. El de las diputaciones, el del Congreso Federal, que estamos comentando, también tiene un conteo rápido, que es una muestra estadística muy robusta de todo el país, en donde alrededor de las 11 de la noche, Pepe, se tendrán ya los resultados de las tendencias y los rangos en los que cada uno de los partidos podrá tener su votación y por lo tanto su representación ante el Congreso. Habrá otros 15 conteos rápidos en los estados. También los hay en los estados donde tienen elección a la gubernatura. También los hace el Instituto Nacional Electoral. Pero estos resultados los va a conocer el presidente o la presidenta de cada uno de los institutos estatales electorales. Y también ocurrirá entre las 10 y las 11 de la noche, porque recordemos que hay 6 estados que tienen elección a la gubernatura, pero tienen un uso horario distinto. Son las 2 Baja Californias, es Sonora, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa. Entonces son 6 estados que tienen
también elecciona la gubernatura, pero tienen un uso horario diferente al del centro de la República. Por lo tanto, los medios de comunicación alrededor de las 10, 11 de la noche podrán dar a conocer, quizás un poco antes, inclusive según los estados, que sí tienen la hora del centro, es decir, que su votación acaba a las 6 de la tarde, el horario del centro, darán a conocer, por ejemplo, Campeche, por ejemplo, Tlaxcala y los otros que tienen resultados electorales y que las casillas cierran a las 6 de la tarde, hora del centro, pues probablemente tendrán los resultados del conteo rápido un poco antes de las 11 de la noche o una hora antes de las 11 de la noche, que se calcula que tendremos los resultados del conteo rápido a nivel federal. Eso, claro, eso incluye también la Ciudad de México, donde va a haber elecciones, desde luego para diputados federales, para el Congreso local y para alcaldes en las 16 demarcaciones. Sí, pero en estas elecciones el instituto no hace conteos rápidos. Correcto. Ahí probablemente haya aproximaciones con las famosas exit polls que ya hacen los medios de comunicación y que es responsabilidad de los medios de comunicación llevarlas a cabo y dar sus resultados, pero no son los resultados ni la información que da el instituto o que valida el instituto. Me queda clarísimo, nos queda clarísimo, Rubén. Vamos a estar en contacto para tener la mejor información y dar la mejor orientación al público. Pues qué bueno, Pepe, me da muchísimo gusto porque lo más importante es que en estas elecciones todos los ciudadanos, todas las ciudadanas acudamos a las casillas, a las urnas, a votar de manera informada y en plena libertad. Claro que sí, por supuesto. Gracias, Rubén. Gusto en saludarte como siempre. Te mando un abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.